Un temor imaginario solo impresiona por un instante y no afecta a todos. Los fenómenos espíritas son producidos por inteligencia extracorporales, es decir, por espíritus. Los espíritus constituyen el mundo invisible, están en todas partes, pueblan los espacios hasta lo infinito. Algunos están siempre alrededor nuestro y nos mantenemos en contacto con ellos. Los espíritus no son seres aparte de la creación, sino las almas de los que han vivido en la tierra o en otros mundos y que se han despojado de la envoltura corporal. Hay espíritus de todos los grados de bondad y de maldad, de saber y de ignorancia. Son felices o desdichados de acuerdo con el bien o el mal que han hecho durante la vida, así como en el grado de adelanto al que han llegado. La felicidad perfecta y sin mezcla solo es patrimonio de los espíritus que alcanzaron el grado supremo de la perfección. El espíritu no es una abstracción, sino un ser definido, limitado y circunscripto. El espíritu encarnado en el cuerpo constituye el alma.